Saludos, saludos, señores. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estaremos dando algunos detalles del programa Supérate. Pero además, ustedes saben muy bien que yo no soy chismoso, pero me gusta mantenerme bien enterado. Y a mí me dieron una cosa, me dieron una información. Y secreto de Estado, señores, y yo se lo voy a decir a ustedes. antes de que continuemos con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. El chisme que les voy a decir se lo voy a dejar para último, así que tienen que ver el video completo. Miren, primero, con respecto al programa Supérate, ustedes saben muy bien que nosotros en Hora de las 12 hicimos un video donde hablábamos de la actualización de datos, actualización del número de teléfono, ¿verdad? En la plataforma de ADES en línea. Resulta que ya hoy en la tarde, después de muchos beneficiarios, han estado verificándose y tratando de acceder a la plataforma para actualizar su dato, me informan que muchos de estos no pueden acceder a la plataforma. Oigan, son beneficiarios, pero están teniendo problemas para acceder a la plataforma porque la plataforma no lo está reconociendo. Si a usted le pasa eso, no se preocupe. Si usted está cobrando, no se preocupe, señores. Por eso, porque eso es a veces que no le han creado el usuario o no está actualizado, pero sí yo les recomiendo a ustedes que se aseguren de poner la información correcta para que puedan acceder. También tenemos que hacer un comentario sobre el bono madre. Porque ya están preguntando, recuerden que hay 1 millón de bonos para la madre, ¿verdad? Y ya comenzaron a preguntar que si es por la tarjeta, que si es en los bonos plásticos de 1.500 pesos, y haciendo sugerencias que no lo den de esta manera, porque así se lo roban, que hagan esto y que lo otro. Señores, todavía no hay ningún tipo de información. Solamente la información que tenemos es que 1 millón de 1 millón de bonos para la madre, no sabemos el monto ni sabemos el método que van a utilizar. Pero yo creo que es a través de la tarjeta plástica que han estado dando en los últimos meses. Así que ustedes saben muy bien que eso ya escapa tanto de usted como yo, porque ellos son los que deciden. Hey, señores, entonces yo le dije a ustedes que le tenía un chisme, ¿verdad? Miren, mañana estamos a primero. Mañana estamos a primero. Paralelamente, hay dos actividades políticas mañana en el Gran Santo Domingo. Una es de la Fuerza del Pueblo y la otra es del PRM, pero no es en el mismo lugar. La Fuerza del Pueblo tiene una marcha en contra del alto precio de la canasta básica, o sea, el alto precio de la comida, contra el hambre también. Y por la inflación y otro detalle más, es la caminata del día de mañana. Recuerden que el día de mañana no se trabaja, que es un día feriado, día del trabajador. Entonces, eso no es un chisme, porque ya todo el mundo sabe eso. La otra actividad, podemos decir que es del partido oficialista y del gobierno. Mañana se va a inaugurar el teleférico de los Alcarrizos.
El teleférico de los Algarizos. Y oigan bien, nos ha llegado la información. Mañana eso va a estar lleno de gente de toda parte de Santo Domingo y posiblemente de otras provincias. Cerca de... Ustedes me disculpan que yo estoy metiendo un poquito de política aquí, pero es un chisme que ustedes tienen que conocer. Habrá mucha gente en la inauguración del teleférico de mañana. ¿Por qué habrá mucha gente? Porque le voy a decir una cosa. Todos los empleados públicos de todo Santo Domingo, de todo el Gran Santo Domingo, de manera obligatoria, le tocará participar, porque eso es pasando ahorita. Pero no solamente eso, hay 500 para todo el mundo. La idea es que no se necesitan, por lo menos si lo obligan a ir. Podría ser que se recita, pero como le van a dar 500 para que se desayunen y para el pasaje, aparte de que lo van a llevar, señores, lo van a llevar y le van a dar 500. Los 500 para que se lo echen a los bolsillos para que se desayunen. Así que ese era el chisme que yo le tenía. Así no, señores. No veo la cosa cuando la gente se ve obligada a algo, no lo hace de corazón, no lo hace con amor, lo hace de mala gana. No veo resultado ahí, pero lo importante es que se va a inaugurar ese teleférico, ¿verdad? Para esa gente que vive en esa zona. Por otro lado, ya que estamos hablando de política, señores, nos hemos enterado de que le han ofrecido la candidatura a vicepresidente o a vicepresidenta a la esposa del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. O sea, para que junto a Leonel Fernández, que vaya en una alianza a la presidencia, Leonel como presidente y la esposa de Abel Martínez como candidata a vicepresidente. Yo no sé qué ustedes opinan de eso, me gustaría que me dejen su comentario. Yo creía, yo le comento esto porque yo pensaba que quien podría ser el candidato a la vicepresidenta junto a una alianza en el 2024 con Leonel Fernández sería el mismo Abel Martínez, no la esposa. Todavía no sabemos, qué decisión han tomado. Simple y llanamente fue una petición que se le hizo, o si no, parte de unas negociaciones que ya se vienen dando a nivel municipal y que posiblemente se dé a nivel presidencial también. Le ofrecieron la candidatura a vicepresidenta a la esposa de Abel Martínez. Así que ya ustedes saben. Para mí fue un placer compartir estas informaciones y estos chimes con ustedes, ¿verdad? Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.